comunicate a nuestro WhatsApp 221-669-4472. Estudia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDE, Abogacía y Martillero y Corredor Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos. Desde el municipio de Ensenada se brindan más y mejores servicios a los vecinos. Con servicios de iluminación, recolección, limpieza de desagües, cortes de pasto y mantenimiento general del espacio público, seguimos transformando nuestra ciudad. Estado local presente en cada barrio. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. Edilab WhatsApp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116. La naturaleza en invierno nos muestra cómo todo puede estar en calma, incluso en medio del caos. Radio La Plata, el nombre de tu ciudad. Estás escuchando ¿De qué lado estás? El lugar exacto donde querés estar. Seis minutos pasaron de las 7 de la noche, momento, como todos los miércoles, de la columna de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. Está con nosotros, como siempre, también Lili Rodríguez, psicóloga e integrante de la red. Lili, querida, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, qué semanita movida. Uf. ¿No? Estábamos hablando... Diría mi nieto, uf. Uf, uf. Estábamos hablando fuera de aire, bueno, esta olla que se destapó, que destaparon en realidad las mujeres, colegas, muchas de ellas, alumnas, vecinas, con Pedro Brieger, ¿no? Impresionante, impresionante. Además esto de cómo se normaliza, ¿no? Y estos sujetos con poder creen que tienen tanta impunidad. Sí, porque es realmente con una impunidad que se manejaba terrible. Tremenda. 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 Durante montones de tiempo en todos los ámbitos, además. Lo que vuelve a mostrar una vez más que las mujeres, las sobrevivientes, uniéndose, es como se pueden lograr las cosas, ¿no? Así como fue todo el acompañamiento a Telma, como es ahora el grupo de periodistas. Bueno, la red misma también es otro ejemplo en ese sentido, ¿no? Y esta cosa corporativa y esto que sigue funcionando, el no te metas, el y si me meto y no es, y si después lo absuelven y yo como quedo... Entonces, la verdad que en este momento social así álgido con este tema, también en la red estamos muy preocupados por algo que está sucediendo en una universidad, no me quiero equivocar, se llama Universidad Abierta Interamericana. Allí una de las carreras que se estudia es psicología y hay el nuevo denunciado, que lo comentamos en el programa anterior, Franco Lutens, que está denunciado en la Fiscalía 8 de Quilmes por situaciones de abuso eclesiástico graves,
es estudiante de tercer año de psicología en esa carrera. Te imaginarás que me acordé de Jorge Corsi, porque yo digo, yo, que pertenezco a la generación de psicólogos y psicólogas que estudiamos con aquellos libros de quien terminó siendo un pedófilo tremendo, ¿no? Y resulta que ahora digo, bueno, este... Me he olvidado de ese, ¿eh? Sí. ¿Cómo no? Es que nos marcó mucho, marcó a toda una generación que nos formamos con sus libros, con sus cursos. Bueno, esta persona que está denunciada, que es un cura que se llama Franco Lutens, que estudia psicología, que está en tercer año, que ha venido aprendiendo herramientas, ¿no? Del poder sobre... el poder mal ejercido sobre el psiquismo o las cuestiones psicológicas de las personas. Bueno, eso nos llevó a mucha preocupación y como red anoticiamos a las autoridades de esta universidad de que esta persona estaba denunciada y en qué fiscalía. Bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? ¿Dónde está? En Fiscalía 8 de Quilmes. Bárbara Velasco es el nombre y apellido de la fiscala. Para que cada quien tome conocimiento, porque bueno, quienes nos conocen saben perfectamente que no vendemos información verdura, ¿no? Que estamos uh-huh. seguros de lo que estamos planteando y esta situación es una grave situación. Y bueno, hasta la fecha que sepamos no han tomado ninguna medida más allá de que nos contestaron su preocupación. Ahora, lo que decías vos recién, secretarías de género, armamos en los colegios profesionales, en las universidades, en todos lados tenemos secretaría de género, que ha sido una lucha del movimiento feminista, claro que sí, y el famoso tema de los protocolos, o sea, pasa el tiempo y ¿qué hacemos cuando nos cae la bomba al lado? Nada. Nada, por las dudas, porque ¿y si es inocente y qué hacemos y nosotros? Claro, pero ahí ¿no? también hay un tema, porque vos fíjate, con el caso, volviendo a Brieger, sí. Que viene muy bien el ejemplo, porque por ahora las víctimas, y hay que respetarlas porque las víctimas hacen lo que quieren hacer y hay que respetarlas para la reparación, no quieren denunciarlo porque como una figura, en la justicia es dificilísimo. El acoso no es lo mismo que el abuso, entonces el acoso, digo, como tipo de delito, ¿no? Entonces ellos han decidido hasta acá, no sé si después cambiarán, pero no lo van a denunciar. Entonces esto que vos decís es muy importante, ¿por qué? Porque tienen que tomar determinaciones más allá de que se denuncie o no. Son 19, ¿no? Claro, y además en un lugar, en este caso, en un lugar donde se están formando futuros colegas psicólogos y psicólogas, que si no aprenden en esta situación desde dónde se van a posicionar para atender en un futuro... Ese es el ejemplo que están teniendo estos estudiantes y estudiantes, que realmente te digo que emociona ver la cantidad de estudiantes y estudiantas de esa universidad que se comunican con la red preocupados y preocupadas. Claro. ¿Qué hacen? Pero no es algo que deban llevar adelante las acciones el estudiantado. ¿Las autoridades qué hacen? ¿Los protocolos dónde están? Es un temón. Es una preocupación, una alta preocupación. Bueno, acá en la Facultad de Odontología también tenés profesores muy históricos, abusadores, ¿no? Y la facultad mira para otro lado. O sea, las pibas son, ¿no?, los centros, los que a veces, otras veces también miran para otro lado, depende. Pero si no mueven ahí desde la base... No pasa nada. No pasa nada. Y además ya sabemos que estos personajes se meten en todos lados, se hacen bien públicos, a mayor visibilidad, mayor impunidad. Esto es así. Sí. En el campo que sea. Más visible sos, más impunidad tenés, porque ¿quién te va a creer? ¿Quién va a creer que no puede ser, si es un excelente estudiante? ¿Qué tiene que ver? Uh-huh. Bueno, que es claro con lo que jugaba él, ¿no? Un excelente periodista, Martín Fierro. Excelente periodista en todos lados. Viajó por todo, exacto, el mundo, entrevistó, sí, a mandatarios. Uh-huh. Bueno, mientras él crecía, había mujeres que se apartaban de su propio deseo. Cortó la carrera, ¿ves? Claro, uh-huh. De tesis y todo. Y además yo pensaba también en esta cosa que funciona similar y que es un ejemplo
es un ejemplo para estudiar, digamos. Si una se pone a leer detenidamente los relatos de las víctimas de Pedro Brieger, puede ver el modus operandi, puede ver cómo se repite lo que hacía, qué decía, cómo lo decía, cómo se acercaba. Se repite. Bueno, lo mismo pasa con los pedófilos. Sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida, que lo tenemos en línea, a Wilder Jaldín. Él es representante de la comunidad boliviana de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Y bueno, lo sumamos, como hacemos siempre que sumamos a la región. Como disparador, me parece interesante contarle, porque uno da por sentado, pero la audiencia no lo sabe, que el diario El País está haciendo un trabajo muy interesante con los abusos eclesiásticos, ¿no? Exacto. Nosotros ya tuvimos una entrevista, ¿te acordás?, con otro compañero de Bolivia. Y es muy importante lo que vos marcás, porque el diario País, desde hace, yo no recuerdo si 2 años o quizás un poco más, ha abierto un correo específico, que lo pone en todas sus notas, para abusos eclesiásticos específicamente en Latinoamérica. Es un medio gráfico, ¿no? No sé si además tiene otro... Que yo sepa es gráfico, no, nada más. No, es gráfico, pero... De los más importantes, ¿no? De los más importantes, tiene mucho alcance y ha tenido un lugar muy protagónico en lo que Wilder nos va a compartir. Bien, bueno, Wilder, ¿cómo te va? Acá Mariana Sotel y Lili Rodríguez te saludan. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Mariana. Diana, un gusto llegar a toda su audiencia desde aquí, desde Bolivia. Y realmente abordar estos temas para nosotros es muy importante. Justo lo que acaban de mencionar, el periódico El País para nosotros está jugando un papel importantísimo, porque la visibilización del delito es fundamental para que se pueda hablar del tema y se pueda abordar este tema y buscar una justicia verdadera, ¿no? Para nosotros es sumamente importante. En el caso nuestro de contra los jesuitas, no es que nunca hubo denuncias, hubo centenares de denuncias, pero ellos nos hicieron creer que ellos administraban la justicia. Y nosotros, en nuestra inocencia, cuando éramos jovenzuelos, niños, denunciamos a sus superiores y nos hicieron creer que el remover al perpetrador era administrar justicia, ¿no? Hoy ya somos bastante mayores y ya no pueden hacer esa jugada con nosotros, ¿no? Y muy importante lo que comentaba, el organizarse es fundamental, ha permitido a nosotros, por lo menos, al compartir nuestros testimonios de que no somos casos aislados, realmente nosotros somos víctimas de una estructura institucional que ha permitido un abuso sistemático durante décadas con total impunidad. No, eso es lo más trágico de todo. ¿Qué es lo que destapa, Wilder Lili, soy, cómo te va? ¿Qué es lo que destapa el diario El País? El 2023, el 30 de abril, sale la noticia, diario de un cura pederasta, ¿no? El caso de Alfonso Pedrajas tuvo muchas denuncias dentro del propio Juan 23 y sus víctimas no solo son del Juan 23, ¿no? Alfonso Pedrajas fue denunciado el 72, el 83... dentro de la Compañía de Jesús simplemente lo catalogaban como escándalo, ¿no? Claro. Y además, cuando se destapa esto, o sea, aparece un diario donde confiesa 85 víctimas, provoca una oleada mundial de que decir qué grave, qué terrible, ¿no? 85 víctimas. 85. Eso es lo que... Sí, y mira, te vas a sorprender más, porque esas 85 víctimas que menciona en su diario no somos. ¿No? Claro. Ahí, fíjate, solo en el caso de Pica, de Alfonso Pedrajas, más conocido como Pica, este jesuita, solo en el caso del Juan 23 estimamos que somos más de 200 víctimas, solo en el caso de Alfonso Pedrajas.
las 85 que él confiesa en su diario no son todas. Hoy en día, a través de esa publicación, realmente, en su momento, por ejemplo, yo creí que solo me pasó a mí y o sea, no sabíamos a quién acudir, y lo mismo pasó con todos nuestros padres, ¿no? Pero en la medida en que nos vamos encontrando, hay víctimas del 70, del 80, la última víctima contactada de Alfonso Pedrajas es del 94, 1994. Entonces fueron décadas de abuso impune que la compañía permitió, que la compañía de Jesús permitió. A Pedraza es al que le encuentran en el ordenador las fotos de niñas, es a él, ¿verdad? No, Alfonso Pedrajas era un pederasta homosexual, entonces atacaba solo a niños. El otro caso que dijeron que era aislado es el caso de Luis María Doma Padrosa, más conocido como Lucho Roma. Es otro jesuita español, ¿ya? Que la Compañía de Jesús, en 2019, hizo una investigación canónica, ya dentro de su... Creo que aquí hay que diferenciar, ¿no? Ellos llevaron a justicia canónica, hicieron la investigación, jamás encontraron víctimas y cerraron el caso con una declaración firmada de él, ¿no? De que él acepta de que tuvo debilidades con niños menores, con actos impulsos. Hay una declaración firmada. Lo aberrante del caso de Lucho Roma, en el caso de Charagua, donde abusó de niñas entre 7 y 12 años, él deja un diario manuscrito. Ya, es otro diario, pero esta vez es manuscrito, con puño y letra, deja fotografías, producción pornográfica infantil, tanto en fotos como en videos, ¿no? Eso la Compañía de Jesús ya tenía conocimiento el 2019, ¿no? Cuando el 2023 sale ese escándalo del cura Pedraza, es un escándalo mundial, ellos se ven obligados nuevamente a denunciar. La misma compañía lleva la denuncia a la fiscalía. Aquí nosotros hemos visto una estrategia muy cruel de parte de la compañía, porque ellos intentaron de que nosotros todos denunciemos a la compañía, o sea, a los perpetradores muertos. Todo el impulso procesal que ellos impulsaron fue a los muertos, ¿no? Nosotros algunos denunciamos a algunos que estaban vivos, entonces por los vivos ellos movieron cielo y tierra para que los casos se cierren. Claro, claro, claro. Proponían el énfasis en los muertos, total ya era, ¿no? Una se cuestión había pasado. Que había caducado. Ahora, ustedes siempre vieron que no tiene ningún tipo de efectividad, digo, como para ver si también tiene puntos en común con Argentina y con otros lugares. No pasa la denuncia cuando se hace interna. No tiene ningún tipo de efectividad. Evidentemente, ¿no? La Así clave es. Está en llevarla a la justicia y ni hablar. Bueno, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Fueron también los que llevaron al diario El País? Mira, no, es nuestro... Estamos en contacto. Tenemos mucho agradecimiento a él, porque imagínate, incluso los diarios locales, presentamos algunas evidencias a los diarios locales y nosotros tenemos la claridad de que no nos estamos enfrentando a una pequeña institución. Es una institución que tiene presencia en todo el mundo, más de 500 años de existencia, y no es su primer escándalo. Sus escándalos de abuso sexual infantil vienen desde la colonia. Hay documentos, hay documentaciones. En la medida que más escarbas, o sea, como... Disculpen, pero más mierda encuentras, así nomás es. Sí, sí, sí. Claro, sí. Claro. ¿No? Entonces, para nosotros ha sido sumamente importante la mediatización, la visibilización de estos delitos, ¿no? La Compañía de Jesús utilizó sus mecanismos para silenciar los medios de comunicación en Bolivia. Después del diario del cura del Pedrasta, hubo unos 3 meses de bulla mediática,
Después hubo un silencio inexplicable, pero no se esperaron que se iba a destapar el caso de Lucho Roma, porque ellos cerraron, la misma Fiscalía Boliviana cerró el caso, porque no encontraron víctimas, ¿no? Y el habernos organizado, tenemos 7 meses de existencia como comunidad boliviana de sobrevivientes, víctimas se comunicaron con nosotros, nosotros contactamos a algunas víctimas sin mucha investigación, o sea, sin buscar mucho, encontramos varias víctimas, ¿no? Entonces, es decir, que aumentó el acercamiento de sobrevivientes, de víctimas a la organización de ustedes. En la medida en que se mediatiza esto y conocen la existencia de que hay una organización que está peleando para buscar primero una sanación integral, una reparación integral, buscamos justicia, que se sepa la verdad de las cosas. No queremos que se oculten, no porque busquemos revancha o algo. Nosotros queremos que se sepa la verdad para que nunca más ocurra esto de él. No son casos aislados. En principio solo pensábamos que eran 1 o 2 jesuitas. Luego nos vamos enterando, vamos a compartir la publicación. A partir de nuestros testimonios identificamos a 9 jesuitas perpetradores, toditos violadores seriales, o sea, con más de una centena de víctimas cada uno, y dijimos que esto es grave, ¿no? Pero en la medida en que vamos investigando, seguimos ahondando las cosas, imagínate, hasta ahora tenemos 20 perpetradores identificados. 20 perpetradores identificados. Sí. Y justamente ahora estamos en la búsqueda para consolidar estas denuncias que ellos conocían. Ellos dijeron, no sabía, no teníamos idea, nos estamos enterando. Mentiras sistemáticas durante todo este año de esta guerra jurídica, ¿no? Imagínate, o sea, nosotros hemos encontrado documentación oficial de la Compañía de Jesús de que a los perpetradores tenían ayuda psiquiátrica, tenían pensiones, vacaciones para librarles de esa culpa. Y además, imagínate, o sea, cuando ellos confiesan el delito, ellos se constituyen en víctimas. Esa figura es para nosotros realmente aberrante. Hay que cuestionar todo ese sistema. El perpetrador, el violador, cuando se confiesa, se constituye en víctima. Él, en esa estructura, es la víctima. Y la verdadera víctima es más bien como la razón de su pecado, ¿no? El fruto de su tentación. Vos, a ver, y si nunca, y nunca. Si entiendo bien, pero, al adentro, al interior, se constituye víctima el agresor. Cuando lo reconoce. Cuando lo reconoce. Eso. Claro. Ajá. En el momento de la confesión, cuando se confiesa en el yo he pecado, es la víctima. Es la víctima. Es la víctima de la tentación, diríamos, algo así. Claro. Pero imagínate. Es tremendo. La institución es que les da todas las condiciones para que ellos puedan salir de esa condición para sobrellevar su trastorno, ¿no? Pero de las víctimas jamás se ocuparon, jamás se ocuparon. Claro. Ha habido un maltrato, o sea, no pueden, la Compañía de Jesús realmente no puede decir que no sabía. Como les digo, en la medida que nos vamos interiorizando, vamos conociendo a esta institución, ya ellos tienen una instancia que se llama cuenta de conciencia, ¿ya? Esta instancia, cuenta de conciencia, lo hace todo jesuita una vez al año con su superior provincial, ¿no? Además, hay que remarcar que ellos, para ellos, nosotros no somos un país, en su estructura organizacional, en el caso de Bolivia, Bolivia es una provincia para ellos, por eso su máximo representante se llama provincial. Ya cada jesuita hace una cuenta de conciencia, es anual eso, ¿ya? No es el secreto de confesión para que puedan escudarse
en ese territorio, igual no es lo que confesé, ¿ya? Donde cada jesuita está obligado a confesar lo mejor y lo peor que ha hecho durante el año. Ya es obligatorio, no se puede eludir esta instancia. Ya el que elude no puede ser jesuita. Además, es una instancia donde no pueden mentir. Ya son cuatro expertos que nos han confirmado eso. Es una instancia en que no se puede eludir. No es un secreto de confesión. Es una entrevista que se hace y después de esa entrevista hay un informe escrito. Hay un informe. Entonces, todo provincial, todos los provinciales de los perpetradores conocían de las condiciones son depravadas. Son encubridores. Claro. Son encubridores, claro. No hay otra figura. No hay otra figura. Nuestra ley dice, y no sé cómo será en Argentina, cualquiera sea tu profesión, sea abogado, no puedes callar ante un delito. Absolutamente igual, en Argentina también todo profesional que tome conocimiento está obligado a denunciar. Pero bueno, pero esto que Dios se constituye en encubridor. Exactamente. La figura legal es esta. Exactamente. Pero yo pensaba mientras que vos ibas relatando cómo se engancha con la introducción, con lo que charlábamos, Mariana, en cómo se va repitiendo en las instituciones, ¿no? Y esta cosa de capaz que es una víctima. Aquí, en la comunidad en la que plantea Wilder, bueno, se confiesan, digo, pero en otras instituciones, no accionar porque, y si es inocente, y si es una víctima de algo, ¿cómo se replica? Igualmente me parece que el planteo de la iglesia, la cosa es por afuera. O sea, ¿qué más pretendés de la iglesia que te quede claro? Digo, en el lugar de las víctimas, claro. ¿No? Claramente lo ven como un pecado, punto. Totalmente. Punto. Y olvídate el delito, olvídate las otras víctimas, olvídate todo. Quedan como mentirosos. Acá ustedes me han enseñado muchísimo. Bueno, y el daño que se le hace no solamente en el momento, ¿no? De los abusos, sino después. Toda en cómo, la vida. Ahí adentro de la iglesia, cómo te comen la cabeza, bueno, me parece que es algo como para aprender desde el lugar de decir, de acá no voy a conseguir que esto cambie. No. Tengo que hacer la lucha afuera. O perdono o no hay lucha. Tengo que lucharla afuera, me tengo que tomar el palo, no, ¿qué más pretendo, no? Ahí me ha quedado claro durante siglos, décadas, años, ahí no va a pasar nada. ¿Tenemos claro eso, digo, no? Absolutamente. Los niveles de encubrimiento hasta donde llegan también, ¿no? ¿O no, Wilder? Sí, miren, una sobre lo que acabas de decir, para nosotros es importante que la gente que desconoce el tema entienda de que el daño perpetrado en una etapa de desarrollo de donde estás empezando a descubrir tu sexualidad, en esa etapa genera daños transgeneracionales, ¿ya? El daño es transgeneracional. El daño, si nosotros, y esa es una de las cosas que hacemos el llamado siempre a los que hayan sido víctimas, muchos creen, dicen, esto que muere en mí, esto que nadie lo sepa, aquí que se muera, no es así. El trastorno es transgeneracional. Nuestras futuras generaciones, queramos o no, esa energía desbordada de ese delito se arrastra hasta nuestros nietos, ¿no? Y además yo sabés qué le agregaría, Wilder, por lo menos acá estamos en una sociedad donde se le da más valor por ser más visible al golpe físico. Está quebrado, tiene tantos hematomas, le pegaron en tal lado. Ahora, lo que significan las huellas, las profundas huellas emocionales que lo va a acompañar durante tanto tiempo, las secuelas que deja haber vivido un trauma de estas características, son invisibles muchas veces para la sociedad. Sobre todo para una sociedad que no quiere mirar, ¿no? Así es. Y mira, nosotros tenemos cuatro compañeros que ya de adultos
rompieron el silencio y tras romper el silencio terminaron en suicidio, ¿no? O sea, Igual es muy después común. de cargar semejante peso durante muchos años, de uno de ellos, pues, después de 30 años pudo decir sí, fui víctima, y a los 3 días se colgó, ¿no? Terrible. Wilder, tenemos que dejarte porque nos tenemos que despedir del programa, pero la Ya. verdad que te agradecemos muchísimo que hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado, bueno, toda la lucha que están emprendiendo desde ahí, desde este país tan querido y vecino, y acá vamos a estar para seguir y para visibilizar siempre. Gracias. Un abrazo, Wilder, un abrazo de la red argentina a los hermanos bolivianos. Gracias. Hago llegar el abrazo y el abrazo es mutuo. Y de verdad, creo que es momento de parar las cosas cuando nos enteramos. Y así podemos evitar centenares de víctimas, ¿no? En Así el es. caso de Lucho Rom, el caso de Lucho Rom, esto ultimito quiero puntualizar. Si en Cochabamba, cuando le encontraron sus delitos en 1980 y lo hubiesen llevado a la justicia, Claro. todas las niñas de Charaguas se hubiesen salvado, Se ¿no? hubiesen Claro que salvado. sí, claro que sí. Un abrazo, Wilder. Abrazo, otro Gracias, abrazo. gracias, un abrazo también a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces Wilder Jaldín, impresionante el testimonio, ¿eh? Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero lo que a mí me parece también tremendo es esta, debe ser producto de la fe que no pregono, justamente. Pero digo, no podés dar una pelea ahí adentro. No, no, porque justamente revictimizan. Eso es Pero lo que sucede. lo veo Pero en muchos casos, sigue, ¿no? es Me que sigue impacta. estando en muchas personas la expectativa. Como sigue estando la expectativa de que el pedófilo en el momento del juicio confiese, le pida perdón, lo reconozca, jamás va a suceder. No. Tampoco lo va a hacer la institución. Es una expectativa, es un deseo que vive escondido en algún lado, porque las personas necesitarían de eso, algunas, ¿no? No todas. Pero eso no va a estar, No, no, no va a no. estar. Todo lo contrario, hasta acá lo que ha habido es encubrimiento, es ¿no? Por Es lo que parte. acaba de decir Wilder, o sea, si hubieran hecho algo en su momento, hubieran salvado todas esas 85 y más niñas. Y Bueno, y bueno, acá tenemos un montón y de acá lo vemos en casos. un montón de casos. Que dicho sea de paso, antes de irnos, ya conformaron el tribunal, no recuerdo los nombres, pero lo traeré la próxima, para el juicio del sacerdote acusado también del conurbano, Daniel Martín Bustamante, que está preso. Bueno, ya está conformado el tribunal y la fiscal, o el fiscal es varón, creo, que llevará adelante ese proceso. Así que a la espera de fecha. Bien. Avancemos. Bueno, estamos esperando la gente de gira mundial. Ah, nos queda una tanda. Ah, bárbaro. Sí, hacemos un poquito de tiempo a ver si sentimos algún portero. Qué irresponsables que son, ¿eh? Ahora los voy a agarrar, dejate de Se deben joder. estar abrigando, viste que Y sí, vienen sí, desabrigados. sí, viste que pela la otra enseguida, Mica. Y 57 y no llegaron, viejo. Así nos va con este periodismo, ¿eh? Dale, Guille, una tandita corta de la radio nuestra debemos también. Ah, bien, dale. Vamos y volvemos entonces rapidito para despedirnos. Estás escuchando Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Estudié en la Facultad de Ciencias Humanas de la UDE. Profesorado universitario, licenciatura en gestión educativa, en seguridad, higiene y control ambiental. Profesorado universitario de educación inicial y de primaria. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos. Confiar en adivinos del gas puede ser peligroso. Antes de clavar en tu vereda ese cesto de basura que siempre dejas para después, consultá en Camusi por dónde pasan los caños de gas y prevení accidentes. www.camusigas.com.ar Camusi, más que energía.
Empresa Guancetti, desde 1932, construyendo la ciudad. Construís, refaccionás materiales gruesos, pisos, revestimientos, griferías, sanitarios y muebles de cocina. Todo para tu proyecto. Llámanos, haz tu pedido o consulta al WhatsApp 221-5480-051. Diagonal 74, esquina 24, La Plata. También podés ver nuestro catálogo y comprar online. www.guancetti.com.ar. Cada vez son más los que se suman a la movilidad eléctrica Sanra. Adopta un estilo de vida diferente, económico y ecológico. Sanra te da 5 años de garantía de motor, totalmente armadas en Argentina, homologadas y se patentan. Motos eléctricas Sanra. La esquina ecológica está en Avenida 44, esquina 10, en La Plata. O comunícate al 221-314-4014. Sanra es tecnoecología en acción. Tecnología en acción. Tecnología en acción. Parece que todo duerme en invierno, pero en realidad es un momento de renovación y reflexión. Radio La Plata, el nombre de tu ciudad. Ocho de la noche en punto, nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, están un poquito atrasados los chicos de Gira Mundial. Así que vamos a despedirnos nosotros, Lili, de nuestro querido ¿De qué lado estás? Uh-huh. Y le decimos a la audiencia igual que se quede en la 90.9 porque ya en un ratitín llega todo el equipo. Bueno, Lili, nada, siempre por lugares inimaginables, con un mismo modus operandi, pero me parece que las luchas, viste, que son las que se eligen. Y estaría bueno poner toda la energía en la lucha puertas afuera de la iglesia, porque puertas adentro no vamos a conseguir nada. Desde mi humilde lugar es lo que veo, ¿no? Sí. Como que hay mucha revictimización, si ya la justicia, ¿no? Que por lo menos la de este país renegamos siempre. Vos imaginate qué podés pretender ahí adentro. Y no conozco mucho del tema religión, pero el padre Francisco es jesuita. Es de de la línea jesuita. Yo tampoco, sabes que tampoco vengo de ese camino, pero entiendo que sí. Entiendo que sí. Yo también entiendo, bueno, que sí. Habría que también, no es un dato menor, ¿no? Si dentro, digamos, de un movimiento que él perteneció, bueno. Tantas cosas que no desconocía. Habría que ver. Habría que. Bueno, gente querida, mil gracias por estar del otro lado. Nos despedimos de este queridísimo ¿De qué lado estás? Y nos encontramos, Palomita, además, mira, ya se preparó. Acá todos vuelan. ¿Llegó alguien, Palomita? ¿No tocan el portero, nada? Pucha, yo tenía ganas de hacer el pase justo con las chicas de Política Internacional, con Brieger, claro, todo el quilombo. Claro, iba a estar re divertido.